Hola, buenas tardes. Hoy vamos a intentar hacer un pequeño tutorial, un taller, o explicar cómo instalar este juego de cartas que es súper famoso, mundialmente conocido, muy divertido. Nos obliga a leer y a entender las cartas, estrategias, bueno, hay un montón de cosas que se pueden utilizar. Es gratuito, está bastante guay y como habéis visto en el vídeo que os he puesto antes, es una pasada. La compañía es de las mejores compañías a nivel global de juegos online. Y nada, sin más preámbulos, nos vamos como siempre con los otros patrocinadores que están por aquí debajo. Ahí están, aparecen. Vale. Librería Diama, como siempre, librería, papelería y juegos de mesa están ubicados en la calle Genia y en la calle Real. La Cámara Secreta, nuestra tienda especializada, juegos de mesa, miniatura, tienen talleres toda la semana, ya sabéis. Y todo esto es posible gracias a la red de bibliotecas de Arrecife, que pertenecen al Departamento de Cultura de la capital, que por ahí anda el sello. Perfecto, vale. Pues después de la introducción rápida, vamos a meternos manos a la obra. Primero quitamos esto para los tiradores fuera. Y ahora nos vamos a meter en, ya directamente a esto, aquí está. Vale, pues bueno, tenemos un navegador. El juego, hay que decir que funciona tanto en ordenador como en tablets y teléfonos móviles. Lo que pasa que en las tablets y en los teléfonos móviles es un juego que requiere una instalación y que ocupa bastante espacio. Creo que está sobre 100 o 200 megas. Entonces tenéis que tener suficiente espacio en los dispositivos, en una tablet o en el móvil, y que sean un poquito potentes, porque sí que es verdad que tira bastante de recursos, ¿vale? Entonces, y en un ordenador, pues prácticamente en cualquier ordenador funciona. Entonces vamos a ello. Vamos a empezar por la parte de instalarlo en nuestro ordenador. Entramos a nuestro navegador, ponemos Hearthstone, veis que se nos escribe arriba directamente, Hearthstone. Damos intro, voy a quitar la mayúscula. Vale, aquí estamos. Bueno, seguramente os saldrá directamente desde el principio, la página oficial o demás, pero bueno, tenéis que buscar una que aparezca directamente, playhearthstone.com en español, ES. Entonces le clicamos aquí, se nos va a cargar nuestra página, ¿vale? Yo voy a hacer un pequeño cambio, no os preocupéis, voy a abrir simplemente otra cuenta, porque nosotros tenemos varias cuentas y quiero hacerlo en una cuenta donde no, varias cuentas de Gmail donde no tengamos cuenta previa de Hearthstone, para que lo veáis desde cero. Vale, pues como os decía, entréis aquí, le dais a jugar ahora. Vale, bien, yo estoy haciendo esto desde el navegador de Google Chrome, vale. Automáticamente, veis, os va a aparecer una ventana para descargarlo, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que elegir, yo voy a dejarlo en la carpeta de descarga y voy a darle a guardar. Tened cuidado porque hay muchas páginas de estas un poco engañosas, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor pues cambian una letra, una tilde, un número, y parece que es la página del juego y es otra cosa, algún virus, algún malware, alguna cosa. Entonces, seguid con cuidado el tutorial, pausadlo la vez que queráis y aseguraos que ponéis bien correctamente el nombre, ¿vale? Y bien, una vez descargado, lo tenemos en descargas, podemos ir directamente desde el Google Chrome, que está aquí debajo, y lo podemos ejecutar el instalador para que se instale. O podemos, si es de otro navegador, pues simplemente navegamos por nuestras carpetas y nos vamos a la carpeta de descarga donde lo hayamos descargado y ejecutamos el instalador. Vale. Yo no voy a ejecutar el instalador porque ya lo tengo y entonces me va a decir que ya lo tengo instalado, ¿vale? Pero simplemente hacer doble clic y seguir las instrucciones, es muy sencillo, siguiente, no instala nada raro, ¿vale? Bueno, ahora voy a cerrarlo aquí y me voy a ir directamente a lo que es la aplicación en sí cuando se abra, ¿vale? ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Calienta esas botas congeladas junto al fuego! Sí. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
momento. Y hay un lugar donde la magia del tablero nacerá. Y todo va vale aquí si tú quieres ganar. Y de las garras de esos orcos escapar. Más no debes temer, una heroína vive en ti. Es cierto, cree en mí. Las tabernas de Azeroth y en las de más allá también, la historia la descubres tú. Pues no te aflijas. Vale, pues ya tenemos la aplicación en pantalla y vamos a ver cómo funciona esta aplicación de Battle.net. Vale, os explico un poquito por encima y bastante rápido. Battle.net es, digamos, la plataforma donde podéis encontrar varios juegos, como ves, como tenemos nosotros aquí a la izquierda, ¿vale? La mayoría de ellos son gratuitos, ¿vale? Algunos no, algunos son gratuitos del todo, otros solo cierta parte y otros hay que comprarlos. Bueno, en este caso este es completamente gratuito. Entonces, nosotros aquí, yo estoy como siempre conectado con Sindergood. Lo que voy a hacer es desconectarlo, ¿vale? Aquí está. Vale, él me va a llevar al navegador y me va a preguntar con qué cuenta. Me va a poner la cuenta de nuestra sesión papel y dados. Voy a darle aquí. Vale, perfecto. Y aquí nos dice que complete tu cuenta. Vamos a verificar algunos de tus datos para configurar tu cuenta. Vale. Necesitan que digáis de qué país estáis. Y necesitan que le pongáis una fecha porque necesitáis ser mayor de edad, ¿vale? Yo voy a poner una fecha cualquiera. Y mientras sea mayor de edad, no hay ningún problema. Vale, ¿cómo te llamas? Aquí podéis poner pues, vuestro nombre. Nosotros, al tener una cuenta de una asociación, vamos a poner papel y de apellido dado. Vamos a poner, pues, Manolito Rodríguez, ¿vale? Y le damos a continuar. Vale. Revisa las condiciones. Recibe una cuidada selección de noticias, tal, tal, tal. Le voy a decir que sí, esto simplemente es para que os lleguen ofertas de los proveedores o las empresas a las que ellos están acogidas. Suelen ser bastante interesantes, pero vamos, que si no queréis no lo activéis. Yo en este caso lo voy a activar. Esta sí que tiene que ser obligatoria. He revisado y entendido la política de privacidad. Le damos clic, ¿vale? Y simplemente aquí, al continuar, aceptamos las condiciones para que nos den juegos gratuitos. Ya os digo que es una empresa súper consolidada a nivel mundial y no lleva ningún tipo de problema y súper segura. Vale. Vamos a darle a continuar. Estará haciendo la que yo. Vale. Crea tu Battle Tag. Vale. Aquí te explica. Este nombre será tu identidad pública. Podrás cambiarlo una vez de manera gratuita. O sea que os pueden cambiar esto. Yo aquí voy a poner papel y en mayúscula dados. No creo que esté cogido, vamos a ver. Pues bien, estaba cogido. Vale, se ha creado tu cuenta. Puedes usar tu cuenta de Blizzard para jugar en cualquier dispositivo. Puedes cambiar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono en cualquier momento. Aquí podéis ajustar la cuenta. No vamos a hacerlo, lo dejamos tal como está y le vamos a continuar. Vale, ya puedes regresar al juego o la aplicación de Blizzard. Ya la tenemos registrada, súper sencillo, ¿vale? Entonces ahora lo cerramos aquí. Y automáticamente volveremos a estar. Aquí está cargando esa aplicación que os comenté antes que se llama Battle.net, ¿vale? Bien, pues ya estamos en Battle.net. Battle.net, ya veis, es una aplicación, digamos, un lanzador donde están varios juegos como os mostré antes. Y aquí estamos en nuestra cuenta, ¿veis? Acabo de crear la cuenta y aquí está. Aquí podéis cambiar, pues, si estáis conectados, si no estáis conectados. Lista de deseos, pues tenéis algún juego que queráis ir, que os avisen, regalos, ver vuestra cuenta, que os llevar a la página web para que modifiquéis las cosas. Pero bueno, aquí esto no nos interesa lo mismo, ¿vale? Vale. Vamos a irnos directamente al meollo de la cuestión. Aquí tenemos varios juegos. El que nos interesa es Hearthstone, que es gratuito. Bien. Aquí debajo aparecería un botón en vuestro ordenador, o porque si no tenéis el juego instalado anteriormente, que dirá instalar, ¿vale? Entonces simplemente con darle a instalar y esperar a que la barrita que aparecería aquí a la derecha se termine, ya tendríais el juego instalado, ¿vale? Y ya se cambiaría el botón de instalado por jugar, ¿vale?
No le temas a ese goblin con su hacha. ¡Ya me vencí! ¡Te faltan cartas! ¡Ven por aquí a competir! Con estas cartas todo caen ante ti. ¡Será su fin! Y si aún no comprendes dónde estás, te lo explicaré. En este lugar la magia es real, sí. Y te llama a ti a jugar. Enanos, ogros, trolls o malos, no importa, aquí somos hermanos. Y junto al fuego nos sentamos. Vale, estáis viendo ya el juego. Aquí nos dice, haz clic para empezar. Hacemos un clic. Vamos a ver cómo se entra en el juego por primera vez. Y veréis qué guay está. Y durante el vídeo habéis visto algunas imágenes de los trailers del juego para que veáis cómo funciona. Vale, pues empezamos desde el principio. Directamente empezamos en un juego en el que tienes una serie de cartas en tu mano. Y tenemos que enfrentarnos a, en este caso, al juego en sí, a la máquina, para que nos enseñe. Cartas gratis. Le hacemos un clic. La animación más chula. ¡Una contendiente! ¡Es Jaina Valiente, la maga! ¿Quién aceptará este desafío? ¡Oh! ¡El azote de Elwyn! Es genial, algo así. ¡Acercaos! ¡Hogan el Nol! ¡A ver! Y ya nos invita. Vale, vamos a empezar a darle caña a esto. Aquí dice, uno, usa esbirros para atacar a Hogger. Inflige el daño suficiente y ganará. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Que empiece el combate! Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cuál es el Nol que está enfadado? Vamos, vale. Allá. Nos carga este bicho. Se ríe. y nos toca este turno. Vale. Necesito esbirros que luchen en mi nombre. Vale, veis que él, al colocar esto encima, nos dice que el ataque de los esbirros, tanto los nuestros como del enemigo, nos lo pone aquí, ¿ves? Cantidad, el ataque a la izquierda, que es el botón, digamos, el icono amarillito con la espada clavada, y a la derecha la gotita de sangre, que es la cantidad de vida que tiene el bicho, ¿vale? Aquí nos indica que la salud de nuestro personaje, nuestro héroe, es esta. La salud de Hogar es 10. Y que podemos jugar este bicho de aquí, vale, nos cuesta 1 arriba a la izquierda, bien, y tenemos su ataque abajo a la izquierda y abajo a la derecha la salud, y aquí tenemos los cristales de maná. ¿Ves? Nos dice que al comenzar cada turno obtendrás un cristal de maná nuevo para llenar los espacios vacíos, ahora lo veremos. Entonces, como nos cuesta solo un cristal, podemos jugarlo. Entonces lo clicamos, lo movemos, ves que después se arrastra la carta y lo invocamos en nuestra vida. ¡Listo! Ahí está. Te toca, Nol. ¿Ves? Ahora nos dice que hemos acabado nuestro turno porque no tenemos más cristales para jugar ningún bicho. De hecho, no tenemos ningún bicho. Así que acabamos el turno y a ver qué hace el Nol. Al menos no ha jugado ninguna carta este turno. Vale, ahora nos dice, si te quedas sin salud, pierdes. Es lógico. Vale, a ver qué más nos puede decir. Nuestro turno. Bien. Otro esbirro. Justo lo que necesitaba. Tenemos otro esbirro. Entonces, ¿veis que se nos ilumina en verdito? Porque tenemos dos cristales para poder invocarlo. Vamos a invocar el esbirro. Este tutorial lo vais a jugar. Punto de mira. Vale. Este tutorial lo vais a jugar cuando lo encendéis por primera vez. Y os aconsejo que lo juguéis si podéis antes de la ludoteca del jueves. Porque así podemos ya directamente entrar en la carta, ¿vale? Ataca con tu esbirro. Ya nos dice que le peguemos a este de aquí. Al pegarle. Excelente. Han muerto los dos porque mi esbirro tenía 2 de daño, 2 de ataque, él tiene ataque, pero teníamos ambos 1 de vida. Entonces, al pegarle, él también nos hace el daño que tenía. Y este esbirro acaba de entrar y está, ¿ves? Con una ZZZ porque es que está. No puede actuar según entra. Está todavía como. Acabo de llegar. Después actúo en el siguiente turno. Entonces no tenemos más cristales. Le damos a listo. Uno, sacado. Ves que el coste de este esbirro pues debe ser 1. Dos cartas. Ha debido de guardarse una. Exacto. Vale, nos toca. No sé si atacar a un Nol o al propio Hogger. Ya Heiner nos plantea la duda.
se gana la partida destruyendo al héroe. Entonces podemos atacar al héroe enemigo. Por lo tanto, estos dos no pueden atacar a nuestro personaje, o sea, a nuestros esbirros o a nosotros. Pero como tenemos vida, vamos a atacar al Nol. ¿Ves? Cuando no tenga salud, gana. Y de paso vamos a invocar a este que tenemos suficiente. Nos cuesta 2 y tenemos 3. Para que... ¡Listo! Entonces ahora le va a tener un problema. Él tiene solo 2 esbirros. Y nosotros tenemos pues 2 esbirros más poderosos que él y mucha más vida. Entonces vamos a ver qué hace. 5 puntos de ataque. Es enorme. Exacto. Habéis fijado de que... Puedo matar al Nol enorme o ir a por su jefe. Vamos, en este caso vamos a matar al Nol enorme. Eres el siguiente, Joker. Y ahora como tenemos un raptor que nos cuesta 2 de coste, tenemos 4, nos sobra. De este modo, ¿listo? Hemos quitado a todos sus bichos y lo amenazamos para el siguiente turno. Poder y nos hace 4 de daño. Una carta de hechizo. Es de un solo uso. Habrá que aprovecharla. Efectivamente. Esta carta hace... Nos cuesta 4 y hace 6 de daño. Entonces vamos a ver cómo funciona. Hacemos clic. Y cuando entra el campo de batalla, puedes elegir al objetivo que quieras. Incluso los tuyos. Cuidado. Entonces vamos a pegarle una bola de fuego al Nol en toda la cara. Perfecto. Y ahora, obviamente, esto es 3 de daño. A él le queda un punto de vida. Con esto lo podríamos eliminar. Ahí está, nos lo cargamos. Felicidades, hemos matado a nuestro primer enemigo. Tenemos victoria y después de la victoria se nos empiezan a regalar cartas para nuestro mazo para poder competir posteriormente. Entonces ya tenemos 2 conjuros. Te devolveré las mazmorras, Hogger. Aquí está. Molino Tormenta de Mana. Aquí hay un otro enemigo que hay que... Aquí nos da unos consejos. Ataque 5, salud 5. Bueno, y un esbirro. Vamos a jugar esto entonces, a ver cómo va. Duelos épicos en calabozos. Peleas limpias sin tramposos. Para jóvenes y los pocos gruñones. Guarda las armas. Muestra tus cartas. Que las criaturas y héroes viven tu batalla. Una diversión. ¡Qué admiración! Batallas bestias y grescas sin parangón. ¡Cada vez mejor! Y luego de ganar verás que por lo bueno hay que esperar al menos por un turno o dos. Ignora a estos necios, libérate del miedo. Sé fuerte y juega con honor. En realidad es legendario. ¡Jaina contra Molino Tormenta! El juego se supone que estáis en una taberna posada y jugáis contra otros contrincantes porque no tenéis nada que hacer. Nos da un consejo. Gasta tu maná en cada turno para machacar a este gnomo sabelotodo. Vale, ya nos dice que gastemos el maná y que vayamos a por el tío. ¡Jaina! ¡Te enfrentas a Molino Tormenta de Maná! Vale, mano inicial. ¡Yo quería jugar primero! En esta opción lo que pasa es que ves que ganas un cristal de maná. ¿Ves? Vamos a ver, se tira una moneda al aire supuestamente, entonces uno de los dos empieza antes, ¿vale? Entonces la moneda me tocó a mí, pues empiezo yo primero. Voy a hacer aquí, a la derecha, se puede ajustar el sonido, lo veis, ¿no? Porque de hecho el juego tiene un sonido alto y ya lo tenía bajo anteriormente. Se puede bajarlo un poquito más para que se oiga un poco de fondo y más o menos y tal, ¿vale? Ok, aquí también se puede cambiar la resolución y la calidad del juego, ¿vale? Yo lo tengo en alta porque tengo un ordenador que puede con él. Si tenéis este problema, va muy lento o tal, pues podéis cambiar tanto la resolución como la calidad para bajarlo, ¿vale? Y os repito, cualquier duda nos la ponéis en el chat o nos mandéis un correo y enseñamos cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues simplemente pinchamos por fuera, pinchamos otra de fuera y vamos a seguir.
pues solo tenemos un maná y solo podemos jugar a este Murloc, porque no tenemos las otras cartas, nos cuestan más. Entonces acordad que siempre os van a poner en verdito lo que se puede jugar. Murloc. ¡Listo! Y como ya no debemos hacer nada más... ¿Qué clase de esbirro es ese? ¿Un Murloc? No te rías de los Murlocs, que te va a dar una paliza a los Murlocs. ¡Oh! ¡Esta carta es increíble! ¡Ya verás cuando tenga más maná! Se me ha restaurado el maná. Vale, ya habéis visto que Jaina ha dicho que se ha restaurado el maná. ¿Ves? En cada turno... en cada turno se regenera el cristal anterior y se gana un nuevo, ¿vale? Entonces ya tenemos... Podemos jugar al reactor. Y este hombre que está aquí en verde, que dice que se puede hacer una acción, pues ya lo cogemos y llegamos con el muro. ¡Deja de atacarme! ¡Quiero ganar la partida! Y nosotros también. El tema es que... como lo dijimos al principio, intentar gastar siempre todas las manas y hacer las jugadas posibles, ¿vale? ¡Más maná! ¡Allá voy! ¿Va a hacer algo? ¿Sabes a qué huele? ¡Guau! Wow. Nos ha jugado esta carta. ¡A victoria! Nos jugó una carta que nos hizo uno de daño a todos los bichos. Como teníamos un bicho que solo tenía un punto de vida, pues lo mató. Este resistió. Vale. Tenemos dos cartas. Tenemos este de aquí, que nos dice coste 3, podemos jugarla. Y además de tener 2 de daño, 2 de ataque y 2 de vida, nos dice que tiene una opción especial que está escrita debajo del nombre, del dibujito. Nos dice, tus demás esbirros tienen más 1 de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo juego... ¡Toma eso! Veis que ha cambiado el ataque del esbirro. Y de hecho ahora está mejorado en la carta. El líder de banda le otorga 1, que es este hombre de aquí. Entonces ahora puedo pegar 4. ¡Ah! ¡Ojo con el bigote! A ver qué hace. Se nota que es mago y va a lanzar como puro. ¡Esto te va a encantar! Vamos a dar otra vez a otro bicho. Vale. Bien. Tenemos aquí... una bestia. Podemos jugar esta bestia. O una bola de fuego. Voy a jugar la bestia. Ve que como está en juego el líder de banda, sigue dando un más 1 a los otros esbirros. Le tiene 3. Vamos a intentar. Golpea muy duro, muy rápido. ¡Listo! Y listo. Este no golpea porque acaba de salir. Cuando tenga 10 de maná. A ver, un conjuro que roba dos cartas de su mazo. Y nosotros aquí podemos hacer. ¡Date prisa! ¡Quiero jugar esta carta! Pues podemos sacar un raptor. Que se convertiría en uno más de daño. Y podemos hacer como él y robar dos cartas. Y además, estos dos ya están. Este está despierto desde antes. Y este está despierto desde turno. Entonces. Golpea muy duro y muy rápido. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Jaina! ¡Espero que te guste la fatalidad! Luego, lo hizo en este porque es el que daba más 1 a los demás, ¿vale? Pero no pasa nada. Tenemos aquí. Inflige 6 de daño. Tenemos maná. Si le hacemos 6 con la bola de fuego. Y 3 con el motor, está muerto. Fácil. Y le duele. Hemos ganado otra partida. Esta carta dice que grito de batalla. Os explicaré lo que es grito de batalla más adelante. Robo una carta. Grito de batalla quiere decir que cuando jugamos esta carta, este esbirro, nos permite hacer esta acción una vez. Solamente, por lo tanto, grito de batalla al jugar esta carta nos permite robar otra carta de nuestro mazo, ¿vale? Y colocarle nuestra mano abajo. Vamos a ver qué pasa. Hemos vencido a noticias de mis abogados. A por el ermita Cho. Este sí, se parece a Kung Fu Panda. Vamos a darle. ¡Aventureros temerarios! ¡La taberna será un santuario! ¡Sabía que lo entenderías! ¡Para sagaz es un sensato! ¡Es tu turno! ¡Pues hasta
aquí llegó tu mazo. ¡Darkstone! Juega que no te haga pedazo. ¡Darkstone! Apúrate a pensar. ¡Espátela! Debes vencer. ¡A triunfar! ¡Es hora de jugar! Vamos a intentar acabar por lo menos esta parte. Bien. Cuando dos esbirros se enfrentan en combate, los dos reciben daño. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¡Ah, Jaina! ¡Me alegro de verte! Hemos robado nuestro mazo. Eremita Cho. A ver, ¿cuánto has aprendido? No me contendré. ¡Bien, bien! Vale, tenemos cartas en nuestra mano aquí debajo, ¿vale? Estas cartas no las puede ver el otro jugador, al igual que nosotros no podemos ver la mano del enemigo. Si no, no tendría mucha gracia. Entonces, podemos jugar como siempre. Tenemos uno, jugamos a nuestro mundo, ¿no? Vale. ¡Listo! Fijaos que aquí, siempre en los escenarios alrededor hay cosas con las que podemos hacer clic. Aquí el tigre. Podemos cortar estas lianas. Enciende la calavera, podemos encender fuego. Chorraditas para entretenernos mientras el otro decide su jugada. Hemos acabado, no tenemos ningún cristal. Le damos el tiro. No soy muy hábil con las espadas o los arcos, pero tengo muchos amigos. Vale. Sí, eremita. Bien. Este de aquí haría uno. Hombre, yo prefiero pegarle con mi Murloc al eremita, porque entonces a este lo podría matar, pero me haría uno de daño, yo moriría y estos dos puntos se perdería uno. Entonces prefiero ahorrar y hacerle más daño a él. Que me vea con uno a mí no me importa. Y de hecho puedo sacar también al raptor, que tampoco podría vencerlo. Entonces a través de dos le damos a él. Un solo punto de daño puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y tiene toda la razón. Presento mis respetos. Ahora sí tenemos uno de dos. Él lo ha hecho bien, ha jugado aquí. Un dos. Que con esto me mataría un personaje que hace 3 de daño. Bueno, como me lo vamos a matar sí o sí, yo lo que voy a hacer es poner a este. ¡Toma eso! Y subirle daño de 4 de daño a este. Entonces, de forma que le haría 4 de daño. ¡Listo! Y ahora él, lo lógico es que me destruya al este, porque este es el que da más fuerza a los demás. Pero vamos a ver qué hace. Perdón, más ataque. Vale. Entonces ahora tenemos un 2. Él no puede matar a este, porque tiene más vida, pero puede pegarle aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar un cocodrilo. Vale. Y voy a infligirle daño a todos los esbirros enemigos. Porque así lo dejo a 2 puntos de vida y si le da a este, pues se muere. Golpea muy duro y muy rápido. Sí, eremita. Ahí ha hecho una carta que otorga 2 de vida y salud a todos sus bichos. Los acaba de convertir en bestias pardas. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos sacar a este de aquí. Y podemos sacar a este de aquí y nos daría... ¡Toma eso! Más uno. Más uno de este sería 4. Y se dan también un más uno a ellos dos. Entonces yo voy a intentar seguir pegando. Golpea muy duro y muy rápido. ¡Listo! Vale, y ahora el que me intente matar a los bichos. A mi esbirro. Presento mis respetos. A ver qué va. Sí, eremita. ¡No puedes alcanzarme! Por ahora, cuando elimine a tus tropas, iré a por ti. Vale. Aquí tenemos un problema. Este hombre puede matar a este, pero se muere. Cualquiera que le pegue, menos pegarle a este, que lo dejaría vivo. Entonces vamos a intentar robar a ver qué cartas nos salen.
tampoco están muy buenas, pero bueno. Aquí tenemos una 5. 5 de ataque, pero es muy débil. Se convierte en 6 por este hombre, por el líder de banda. Vamos a ver si podemos mezclar un poco las cosas aquí. Si no podemos pegarle a él. No puedo hacer eso. Entonces tenemos que ir eliminando a esta gente. Yo voy a pegarle. Golpea a este muy duro y muy rápido. Con este, así no pierdo el que tenga. Y este de aquí, voy a matar a este. ¡Listo! O sea, tiene que decidir entre uno u otro. Vamos a ver. Tengo nuevos amigos que además de luchar, saben sanar. ¡Oh! ¡Eres muy poderosa! Los esbirros con gritos de batalla hacen algo especial cuando los juegas, luego ya no. No es como este que está aquí y ya lo hace para siempre, ¿vale? Entonces, tenemos aquí pocas cartas. Vamos a entrar a jugar al grito de batalla. ¡Mi invento te va a encantar! Y nos permite robar otra carta, ¿veis? Perfecto. Y esta carta dice, grito de batalla, inflige 3 daños al héroe enemigo. Tenemos 5, yo la jugaría. Se activa el grito de batalla. ¿Qué les pasa? Y le hace al héroe. Y ahora este... Golpea muy duro y muy rápido. ¡Listo! El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva... al dolor de estómago. Muy bien dicho. La guerra debería ser el último recurso. Eres un ingenuo, eremita. Vale, tenemos una bola de fuego que hace 6 de daño. Si le sumamos el 5 de esta señora, de la hoja de la noche, son 11. Este claro, va a morir. Este es mío. Eres una auténtica maestra. Otra victoria. Grito de lobos, cargar. Esto es otra habilidad especial. Esto quiere decir, ¿recordad que cuando ponemos una carta en juego se queda durmiendo con ZZ? Pues con esta carta, cuando sale en juego puede atacar automáticamente. Ya viene ya despierta, viene ya furiosa, ¿vale? Bueno, ha sido un honor. Ahora, aquí, vamos a jugarnos contra este gorila, a ver qué pasa. El rey Muka. ¡Jaina contra el rey Mukla! Este era... seguramente. Vaya, aquí dice, hay algunas cartas que no entiendes. Pasa el cursor por encima. Vamos a probar el truco. ¡Vamos, adelante! Sí, se enfada mucho. Vamos a ver... Bien, aquí tenemos varias cartas. Tenemos, pues... Lo comentaba antes. El jinete lobo, que es para cargar, vale. Es el rey Mukla. Ataca ahora que está solo. ¡Listo! No podemos hacer nada más. Listo. Pasamos el turno al enemigo. ¿Por qué me tiran plátanos esos monos? Vale, esto es gracioso. Nos han tirado un plátano. El plátano otorga más uno a un esbirro amistoso. Más uno de ataque y más uno de salud. Convertiríamos este en 3 de ataque, 2 de vida. Creo que lo podemos jugar. Incluso podríamos hacerlo también con este. Vale. Vamos a ver. Yo hago más fuerte. Y también juego a este señor aquí que dice cargar. ¿Veis que ya entra furioso? Entonces, con este cargamos. Este. Pero vamos al ejemplo. Y así hemos quitado el esbirro y le hemos hecho daño a él. Nos estáis todos locos. Un barriquete de daño. Pues va. Nos lanzó un barril a la cabeza. No pasa nada. Vamos a ver. ¿Eso es todo, Mukla? ¿Solo tienes barriles? Se enfada. Bueno, vamos a poner el plátano aquí. Así puede eliminar a este hombre. Y vamos a poner a un codrilo. Vamos a eliminar al mono. Con los daños al rey. Y listo. Vamos a ver qué pasa. Está riéndose, algo va a hacer. Le daño a todos los enemigos. Hola. Incluso a mí, ¿ha visto? A nuestro héroe. Vale. Recordad que antes nos jugaron una carta que era. Grito de batalla, hace algo al jugarlo de tu mano. Vamos a ver. Alguien ha pedido un médico. Y nos saco que se dice, curar 2 de salud. Cuidado, porque podemos curar incluso al enemigo, a nuestro bicho o a nosotros. Yo voy a curar a
este bien. Perfecto, porque tiene 3 de vida. Y además voy a invocar al jinete de lobos porque pueda atacar ya. Y en un turno lo podemos hacer. 2 del codrilo, 3 del jinete. Y encima hemos curado ¡listo! Al codrilo, además de que tenemos al maestro, al médico vudú aquí para la siguiente turno. A ver qué hace. El daño a... Bueno, es tu bien que lo curaremos. Vale, el gulet tiene provocar. Esto es otra de las habilidades del juego. Mata al Sirio para que pueda acabar con Mukla. Efectivamente. Tenemos que quitarle... matar a este bicho, porque si hay un bicho, un esbirro, que tiene el escudito, la hace provocar, no podemos pasar a pegarle a otro, sino primero a los bichos que tienen el escudito. Entonces, como tiene 4 de vida, podríamos sacrificar 3, morirían de un punto de vida. Todos los de aquí morirían al enfrentarse con este. Pero tenemos aquí nuestro amigo, el líder de la banda, entonces lo vamos a sacar. ¡Toma eso! Y daría más 1 a todos. Entonces, adivinad quién va a sacrificarse. Este. Solo va a hacer y tendríamos un cordilo. Y tendríamos un dúo libre para pegarle a... ¡Listo! A otro y aquí estamos un poco. ¿Qué podemos hacer? Bien, yo es lo siguiente: tenemos 4 maná, perdón, 4, tenemos 6 cristales. Este nos costaría 4, este nos costaría 3. Podríamos lanzar la bola de fuego al lomo blanco este para quitarle y poder pegarle al enemigo, pero ya luego no podríamos jugar este para cargar, o podríamos jugar este que nos hace robar una carta. Entonces, como preferimos romper esto de un solo golpe, vamos a jugar primero qué carta es la que nos puede dar este chico, porque a lo mejor nos permite también la estrategia. Perfecto, ¿veis? Aquí tenemos otro, nuestro propio provocar, y es más duro que el de él. Entonces, vamos a jugarlo. ¡Tastingo! ¡Sí! ¡Listo! Y ahora tampoco puede atacarnos ni a esta chica, ni a la ingeniera, ni a nosotros. A ver si destruye antes a este. Restero yo salud. ¡Vuela! Ataca, no puede hacer nada. No lo ha matado. Vale. Bien, ahora yo con esta chica puedo destruir. ¡Sí, insiste! Esbirro de escudo. Y puedo jugar otro personaje, otro esbirro con provocar, o cargar, o bola de fuego. Podemos hacer ambas cosas. Vamos a hacer la bola de fuego. Vamos a pegarle con nuestro... Recordad que tenga escudo también puede pegar, y vamos a hacer... Vamos a cargar, ya puede salir y pegar. ¡Listo! Ha bajado la vida muchísimo. A ver qué pasa ahora. ¿Has oído algo? Joder, wow, ¿pero este qué? Tío es muy bestia. Es un 10-10, tiene 10 de vida y 10 de daño. ¿Por qué está aquí en el aire? ¿Qué pasó? Ahí va, qué bestia. Bueno, pues entonces voy a robar 2 cartas a ver qué me sale. Voy a poner otro provocar por si acaso. ¡Listo para la acción! Y voy a pegar. Sí, y además voy a jugar. Este no, porque solo hace 9 daño y este tiene 10 y no le va a hacer ni cosquilla. A ver qué pasa. Fijaos en una cosa. Podemos jugar otro provocar. Y podemos pegarle 1 y 3 y ha muerto, que tengo un tiro. Porque no es apropiado. Espada, claro. Vamos bien. Y hemos ganado polimorfia. Transforma un esbirro en una oveja, en un esbirro de 1-1. Vale. Esto quiere decir... Creo que volveremos a ver a Mukla algún día. Esto quiere decir que si hubiéramos tenido esa carta para el gorila grandote, lo hubiéramos podido convertir en un esbirro de 1-1. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Qué os han ido pareciendo los trailers que hemos puesto, las animaciones por el camino? El juego está muy, muy, muy guay, ¿vale? A ver qué tal.
A ver, este hombre que no sale. ¡Jaina! ¡Contra el único, el inimitable, Hemet Nessinguari! Hay que reconocer que el presentador se lo ocurra. Mata a sus esbirros o te superarán. Vale, ya nos está dando el consejo de que tenemos que primero ir a por sus esbirros, no por él. ¡Muy buenas, hermosa! Cuida esa lengua. Sí, ¿eh? No te pases. Al viejo Hemet no se le habla en ese tono. Voy primero. Pero yo tengo una carta más. Bien, porque te hará falta. Él actúa primero, pero nosotros robamos una carta más. Tenemos cuatro en vez de tres como tiene él. Esto me recuerda a aquella vez que di caza al gran tigre Bangalas. ¡Es hora de cazar bestias! Vale, nos han dicho que matemos a sus esbirros. Tenemos solo un maná. Podemos tener este jabalí. ¿Qué? ¡Una bestia! ¡Me haré un trofeo con ella! Ya está, nos lo hemos cargado. Hemos hecho caso al consejo. Matar a sus esbirros. Estarás acostumbrada a luchar contra esbirros. ¡Hemet libra sus propias batallas! Aquí nos tenemos un poder de héroe, ¿ves? Yo también me sé algún truco, enano. Oh, tenemos un poder de héroe, perfecto. Él tiene un poder que dice inflige uno de daño. Y tú tienes un poder que dice inflige uno de daño. Así que está un poco bueno. Ya no tenemos ninguna carta que nos cueste cristales 2, pero sí nuestro poder. Entonces, activamos un conjuro, una bola de fuego, y cargamos el cristal. ¡Listo! ¡Es hora de cazar bestias! Vale, un punto de salud. Hacer perfecto. Dos cosas. Tenemos tres cristales. Podemos sacar a un protector de uno, aunque tengamos uno aquí de cuatro, pero no tenemos suficientes cristales. ¡Listo para la acción! Y podemos seguir el consejo y destruir a su esbirro. ¡Listo! Yo diría que destruirnos a este esbirro antes de hacernos daño con uno de sus esbirros. Con su poder no puede disparar, eso sí. ¿Has leído mi libro, Las Verdes Colinas de Tuercespina? ¡Toma eso! Vamos a ver. Este es peligroso porque da más uno, ¿recordáis? A todos los esbirros. Pero tenemos que intentar cargárnoslo. Vale. Problemático porque aquí podemos matarlo con este y con nuestro conjuro, pero luego no tenemos para. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar a este. ¡Listos para cabalgar! Sacamos a este, ambos tienen que cargar. Me haré un sombrero con esa bestia. Este se carga. ¡A las armas! Y este se pega a él. Y este se puede cargar, el jabalí también se pega. A ver qué pasa. Ay, igual debería volver a escribir. ¿Qué quieres? Ya está acostumbrado. Tenemos un bicho que colocar. Se lo ha sacado él. Vale. Sigue teniendo dos de vida. Tiene mucha vida. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo. Podemos jugar a este. ¡Toma eso! Que lo que hace es dar dos. Entonces ya sí puedo sacrificar este de aquí. Y sigo manteniendo mi escudo para que. ¡A las armas! Es un bicho. Y además nos sobra. ¿Veis? Se ilumina en verde para pegar. ¡Tiembla ante mi enorme criatura del pantano! Tiene que haber una forma de neutralizar eso. Vale, nos está diciendo que tiene que neutralizarlo. Recordéis que tenéis una carta que es poliformar, ¿ves? Polimorfia, perdón. Pues entonces, tenemos cuatro, no podemos. ¡No, eso no es justo! Pierde el escudo, ya podemos pegarle a él. Y además tenemos un 2 para cargarnos la bestia para que no nos ¡A las armas! Y le pegamos. Golpea muy duro y muy rápido. ¡Listo! ¡Das dingo! ¡Sí! Otro con dos. Los difíciles son en principio de escudo, ¿vale? Podemos hacer exactamente lo mismo si queremos. Podemos. ¿Lo ves? ¡Venga ya! Nos recargamos. Vea muy duro y muy rápido. Armas.
Ya nos vendría muy bien un que, no una bola de fuego. ¡No te metas con colmillos! ¡Toma eso! Vale, y aquí se ha puesto un poco... Vale. Ha invocado a esta chica. Esta chica, su grito de batalla, es que hace una acción especial, invoca a un jabalí. Y además ha invocado a este que le da más uno a todos. Entonces ahí ya nos hemos puesto un poco chungo. Podemos hacer dos cosas. Podemos, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a infligir uno de daño a todos los esbirros. ¿Vale? Tenemos un jabalí. Podemos eliminar a este que está por delante. Y podemos jugar un provocar. ¡Dos tingos! ¡Sí! Ayuda. Y este. ¡A las armas! Estoy pegando a él. Porque está. ¡Listo! No puede con dos al mismo tiempo. ¡Listo para la acción! Provocar, bien. Bueno, y ahora inflige daño con un conjuro ahí. Por la cara. No le tengo trampa. Vale. Bien, esto de aquí. Tenemos recordada a esta chica, dice. Inflige 3 daño al héroe enemigo. La jugamos 3 veces. ¿Sabrán qué les pasa? Se pasa por encima esta cosa. Vale. Si matamos con este, ya quedaría desprotegido para el siguiente. Y este seguramente nos va a atacar al siguiente, así que lo mate. ¡Sí, colega! Y vamos a utilizar esto para matar a este. Y además jugamos... Tengo que esperar un turno para recargar maná. Jugamos 2 de daño, 3 de vida. 3 de ataque, 2 de vida. Suficiente. Ataque más peligroso. Para... ¡Vaya! Gracias por traerme un tentempié. ¿Qué quieres? Claro. Tenéis que estar subiendo. Tenemos ya prácticamente 10 cristales, que es el máximo. Acá no vamos a perder. Para que no le hagamos daño, ¿verdad? Pero voy a intentar conseguir mi bola de fuego. Aquí está. Entonces, sobra. Simplemente tenemos que darle un golpe. Ya está. Listo. Suficiente. Nos lo hemos cargado. Vamos a hacer un golpe de gracia y está muerto. Perfecto. Ok. Hemos vencido. ¿Puedes vencerlo? Ojo, tenemos un personaje, un birro, que tiene cargar, cuesta 6, pero es que su cargar hace 5 de daño. O sea, bastante alto. Tu safari se acaba aquí, Nessinguari. Vale, y ahora vamos a jugar contra un demonio. Juega limpio. ¡Oh, sí! ¡Qué bien canto! ¡Jaina! ¡Contra Illidan Tempestina! Tened en cuenta que esto lo podéis jugar. Podéis conectaros cuando queráis, ir haciéndolo poco a poco. Siempre os voy a repetirlo. Y siempre podéis ver este vídeo para que tengáis los truquitos de cómo yo lo he hecho, ¿vale? Este combate es totalmente injusto. Es culpa de los malvados desarrolladores. Quiere decir que vamos a perder seguro. Vamos a ver. ¡No qué nos hace. Estás preparada! A ver cuánto aguantamos. No sé, ya llevo 5 misiones. Tenemos una carta más porque él empieza. Mal empezamos. Vamos a ver. Ya nos avisaron de que íbamos a perder. Bueno, vale, venga. No tenemos maná para jugar ninguna carta. No tengo ninguna carta de un cristal de maná. Así que... ¡Me voy a divertir! Se nos mete con nosotros. Vamos a darle. Además, su poder es... ¡Siente el odio de 10.000 años! Y encima tiene un arma. Es que el aire también le puede atacar, ¿eh? Ya nos pegará también este. Efectivamente, cuando se ataca con un arma, se pierde la durabilidad del arma. Eso quiere decir que nuestro héroe se puede equipar también con un arma, además de con su poder. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos jugar a este hombre... Este nos cura, pero es que este es un tío que hace daño. O podemos cargarnos a este bicho.
¡Listo! A ver qué pasa. ¡Sostén la mirada del traidor! ¡Qué pasada! Voy a poner el turno 3. No podemos hacer mucho más. Vamos a... ¿Alguien ha pedido un médico? Y vamos a jugar a un bicho para que no nos mate a todos los bien. ¡Listo! Por lo menos a los bichos. Venga. ¿Quién será el próximo en probar mis hojas? Y ahora vamos a ver... ¡Contempla las llamas de Azinoth! A ver... Y va a invocar a sus dos bichos. Su poder de héroe es muy fuerte. Sí, demasiado. ¡No sabes lo que es el poder! Bueno, podemos poner un provocar. ¡Dos dingos! ¡Sí! ¿Cargamos a su bicho? ¡Listo! Y ya lo metemos por lo menos que le cueste un poco. Oh, tiene bola de fuego, esto es una patada. Bueno. Ve, él también hace daño. Bien, bien, no nos ha matado. Bien, bien. Entonces, vamos a jugar a autoprovocar. ¡Dos, cinco, sí! Y autoprovocar. ¡Listo para la acción! Para protegernos más. Y sí, ahora, colega. Le pegamos en verde a él. A ver qué pasa. Eso puede hacer mucho daño. Hace 4 de daño. ¡El poder de mi demonio interior! Ahí va, que puedo hacer eso. Bien, vamos a utilizar este cargar porque nos permite hacer 5. ¡A las armas! ¿Dos? ¡Sí, colega! No toleraré que me toque semejante escoria. Vale, tenemos una cosa guay que es... Inflige 2 a todos los enemigos. Entonces, ¡qué arrogancia! Podemos jugar a 5 para nunca sabrán qué les pasa. ¡Sí, y podemos colega! Matarlo. Esta vez no salió bien. Bien, hemos ganado. Muy bien, tenemos misiles arcanos. ¡Y tú! ¡Sois imparables! Vale, nos acaban, todo el rato nos están adulando. Tenemos inflige 3 de daño que se divide aleatoriamente en todos los enemigos. Perfecto. Bien, ahora ya pues tenemos. Hemos ganado un nuevo dorso de carta. ¿Veis que? ¿Os fijaste que las cartas tenían por detrás como un color azul? Pues este es un dorso, ¿ves? Con animación que se ve por detrás de las cartas. Se otorga por iniciar sesión en un ordenador. Muy bien, perfecto. Salto Bar ha llegado. Recompensa. Pruébalo ya si te atreves. Esto es una carta que nos han dado especial. Grito de batalla. Elige a un esbirro amistoso de los tuyos. Añade una copia en tu mano, a tu mazo y el campo de batalla. Bueno, ya veremos más adelante cómo funciona. Y nos dan una misión, ¿vale? Gana una partida de práctica. Puedes desbloquear héroes en el modo práctica. Efectivamente. Y aquí tenemos varios modos que iremos explicando durante la ludoteca de los jueves, ¿vale? De momento esto, pues ya tenéis... Os voy a enseñar un poquito más, ¿vale? Tenéis una parte que es mi colección, que es donde tenéis vuestras cartas que habéis ido ganando durante... Te doy la bienvenida al gestor de colecciones. Aquí puedes editar tu mazo para añadir tus nuevas cartas. Efectivamente. Aquí tenéis el mazo que tenemos, que es el de nuestra mano, ¿vale? Tiene hasta 30 cartas que ya las hemos conseguido durante el juego. Y aquí pues iremos teniendo, vamos a darle a listo, iremos teniendo más héroes, pues el cazador, el guerrero, iremos ganándolos poco a poco según vamos jugando. Y aquí tenemos las cartas específicas, ¿veis? Del bastón, de todas las del mago que hemos conseguido, ¿vale? Y aquí tenemos las cartas que son generales para todo el mundo. Se pueden utilizar todos los héroes que pongamos aquí. Pues por ejemplo, si seguimos siguiendo, ves que tiene aquí, pone un rojo aquí, que es que hay una que es nueva, que no hemos visto, que no hemos jugado todavía. Que esta de aquí, nos la acaban de dar, ¿vale? Bien, vamos atrás.
¿Cómo se consiguen todas las cartas? En este modo, en el modo jugar, si no recuerdo mal. No me he equivocado, creo que es en el modo aventura. En este modo vamos siguiendo jugando, ¿ves? Normal. Vamos a elegir. Elegimos al mago, le damos a jugar y nos enfrentamos a cada vez más pruebas para conseguir más cartas para nuestro mazo. Es el juego súper divertido. Ahora vamos a ir saliendo porque vamos a ver. Oh, te saludo, amigo. Acabemos cuanto antes. ¡He ganado! ¡Vaya partidaza! ¡Bien jugado! ¡Por el ganador! Bueno, como podéis ver, pues aquí termina el pequeño taller de introducción. ¿Ves? Has visto cómo funciona un poquito la mecánica. Y a partir de ahora, pues, hacer las preguntas por los comentarios, o por el correo, o por las redes, por donde queráis, por los grupos de WhatsApp o Discord. Y ya desde el jueves, pues nos podemos poner a jugar. Espero que este jueves, pues, podamos saltar de una partida a otra y vais viendo cómo va a funcionar el juego. Así que este jueves la instalación en tablet y en dispositivos móviles es sencilla como cualquier aplicación, y la mecánica de jugar es la misma que hemos mostrado. Entonces, si tenéis tiempo, podéis entrar y hacer el tutorial, y si no, lo haremos este jueves todos juntos y podéis observar partidas de otros jugadores que se conecten con nosotros, ¿vale? Incluso podemos a lo mejor jugar entre nosotros a ver quién gana, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el tutorial y nos vemos en el próximo taller, ludoteca, lo que queráis. ¡Hasta luego!